18. Frente de Artois. Pueden fusilarme. Yo no he hecho nada. No soy un espía. Sí, ya me lo has dicho. Te pusiste ese uniforme francés solamente porque necesitaba ropa seca. Y esperas que te crean. Es la verdad. Yo no soy un espía. Yo no soy un espía. No pueden fusilarme. No pueden. ¡Salvador! Vamos, ten valor. Yo no he hecho nada. No soy un espía. ¿Te escucha? Fíjate en los distintivos de este coche. Ayer esta sección fue aniquilada. Eres el único superviviente. Un soldado de la Legión Extranjera, segundo regimiento. Di eso si quieres salvarte. ¿Qué dices? No te comprendo. La Legión está abierta a todos, incluso a los alemanes. Yo he estado en ella hasta hace poco. Y tú puedes ocupar mi puesto. ¿Comprendes? Sí, pero... Y a los espías, en zona de guerra, se les fusila sin proceso. Pero yo no sé nada de la Legión. ¿Me reconocerán? No, han muerto todos. Escúchame bien. Nos mandaba el comandante Fleurieu. Uno alto, de pelo oscuro. Mi jefe de pelotón era el teniente Maloray. ¿Qué son los poniers? Allez, debout. Avancez-vous. Eran Quisoplus, un griego muy corpulento, más italiano.
Yo me llamo Otto Joseph Krenz. ¡Renuate! Recuérdalo. Otto Joseph Krenz. ¡Anjou! Allez, avant. ¿A qué esperas? ¡Hazme caso! ¡Habla, sálvate! Capitán. Capitán, no soy un espía. Escúcheme. Soy un legionario del segundo regimiento. Soy de la legión extranjera. Es un error. No pueden fusilarme. Capitán. Capitán. Soy un alemán de la legión extranjera. Segundo regimiento. Comandante Fleurieu. No soy un espía. No soy un espía. Capitán. Capitán. Capitán, escúcheme. Escúcheme. No soy un espía. No. ¡No soy un espía! ¡Ándale, mi poto! ¡Suben hacia aquí! ¡Ame! ¡Anjou! Otto Joseph Krenz. Me llamo Otto Joseph Krenz. 1924. García, Marruecos. Legión extranjera. ¡Ale! ¡Ale! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Aló, mencionante! ¡Cómo ¡Apuesten por su escorpión preferido! ¡La lucha más emocionante del desierto! ¡Anda, cuesta ni que fuera leones! ¡Mira! ¡Vamos a matar de Clef! ¡Sí! ¡Ánimos! ¡Parece que está mío. Bailando! ¡Cuidado con el azul! ¿Se han quedado dormidos o qué? ¡Corred! ¡Más a prisa! ¡Que tiene pies planos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuerpo a tierra! ¡Este escorpión es un cretino! ¡Vosotros! ¿Qué hacéis ahí parados? ¿No habíais visto nunca un muerto? ¡Pues ya lo habéis visto! ¡Vamos, ¡Ánimo, ya es tuyo! ¡En pie! ¡Vamos! ¡Ya acaba de llegar! ¡Cuerpo a tierra! ¡Avanzad! ¡Más deprisa! ¡Vamos! Vems, tú ha ido bien el paseo, ¿eh? ¿Quiénes han sido esta vez? Los Felipe Tachá, los mismos que te hicieron aquel bonito arreglo. ¡Cuerpo a tierra! ¡En pie! ¡Cuerpo a tierra! ¡Vamos! Corrieron voces de que habías muerto. Pero afortunadamente te has salvado. Gracias, Ada. Quizá ya solo queda él para defendernos. Eres un buen amigo, Ahmed. ¡Atención! ¡Táctica de arma blanca! ¡Caral, bayonetas! ¿Qué? ¡Ya os cagáis de miedo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Con más ánimo! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Cuerpo a tierra! ¡En pie! ¡Cuerpo a tierra! ¡Adelante! ¡Haced fuerza con los brazos! ¡Más a prisa! ¡Vamos, aunque os despellejéis! ¡Con más fuerza y más ánimo! ¡Seguís avanzando! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¿Ha llegado carta para mí? ¡Vamos! 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 ¡Ha llegado una carta para mí! Una vez. No, Clem. No has tenido carta. Pero gracias a mí tendrás algo que festejar. El comandante te espera. A la orden. ¡Vamos! ¡Ya va Aguijón! ¡Muy bien! ¡Ese lo tomes con caja y todo! ¿A qué sabe? ¡A mierda! El general en jefe ha aceptado la propuesta del teniente Diplea apoyada por mí. Tengo el honor de comunicarle que por méritos especiales es usted ascendido a sargento.
Gracias, mi comandante. Gracias, mi teniente. ¿Y lo que tenía que decirme? ¿Cómo? ¿Qué más quiere? ¿No le basta con los galones de sargento? Puede estar satisfecho. Diplé, organice una columna. Saldrá al amanecer hacia el pozo de Viván. Tenemos que construir cuanto antes un fortín. Hay que abrir la carretera y limpiar la zona de rebeldes. Trabajo para un par de meses. Puede retirarse, sargento. Un momento. Mi comandante, quisiera que me diese al sargento Clems como ayudante en esta misión. Yo la dije, yo camello no, yo granoso ruso que quiere tu miel. Y entonces te arañó, ¿no? Recluta, Val. ¿Qué estás haciendo aquí? No tiene pase, mi sargento. Hoy le he visto cobrar la prima de enganche. Esta noche tiene más cuartos en el bolsillo que nosotros cuatro juntos. Es una pena dejarle fuera del barrio prohibido. ¿No os parece, chicos? Respondo por él. Ven. ¡Clems! ¡Crosson! ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? ¡Gran Val! ¡Han llegado tus medicinas de Alemania! ¿Y ese quién es? ¡Qué chico tan guapo! ¡Vamos, entrad! ¡Ya he terminado! Sabarina, hoy gran orgía como nunca antes. Ni siquiera con el gran duque Constantino. ¡Entrad, entrad! ¡Mira este! Tan pequeño y ya con mujer. Oye, ¿cómo te las has arreglado para encontrar cerdo entre estos beduinos? Me lo envía mi hermana de la matanza que hace en casa. ¿Y por qué no haces que venga tu hermana en vez del cerdo? Necesitamos variar un poco. Sensaciones nuevas. Gran Val no hace más que hablar de mujeres desde que los Petachá le caparon. Ahora ya no te queda más que engatusar al teniente Diplé. Iros al infierno tú y ese maldito marica. Yo me he tirado más mujeres que toda la legión junta. Pues yo me he pasado por las armas a toda la legión. Menos a Diplé, naturalmente. Oh, Gran Val, que el pobrecito no puede. Y a Clem. Que no me quiere. ¿Y tú vas a enamorarte precisamente de él, estando yo aquí, dispuesto a volverme loco por ti? Ven aquí. Debe ser el café. Sí. Bebe. Alí Baba, hazme un favor. Prueba esto. Puro cerdo. Está muy bueno. Anda, come. ¿No te gusta el cerdo? ¿Eh? Ya. Los cerdos no comen cerdo. Lo has hecho a posta. Hijo de puta de rodillas. La mierda vale más que tú. Crosson, eres una mala bestia. Maldito seáis, te debería matar a todos. Quieto. Asco. Me ha ensuciado el uniforme. Pero no lo ha hecho a propósito. Y tú le has provocado. Además, es un ser humano como tú y como yo. Pues bebamos. Por el sargento Clems. Salud. Salud. Gracias. Por mi ascenso. Venga, vamos. Thank you.
con ella? Hay una chica esperándome en Bélgica. Olvídala. ¿Por qué? 5 años pasan pronto. Me esperará. ¿Sabes por qué me alisté? Yo... No quiero saberlo. Ahora estás aquí, lo demás olvídalo. Tú has conseguido olvidar. Claro. Te he olvidado. ¿Oyes eso? Ya. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? Más ánimo con esos chicos. No desperdiciéis el agua. A ver si llega esa carretilla. ¿Café, sargento? Otra vez los ven y se tacha. En otros tiempos eran pacíficos, antes de que españoles y franceses se repartieran nuestro país. Olvidas que eres un soldado del ejército francés. Un mercenario, como tú. ¿Entiendes lo que dice? Dice que los espaís sirven a Francia y que por lo tanto son traidores. Que cuando mueran luchando, sus almas no irán al paraíso porque no habrán muerto al servicio de Alá. Y estarán malditos. No tardarán en atacarnos. ¿Estás seguro? Confiemos en llegar a tiempo. Buena suerte, sargento. Gracias, sargento. ¡Deprisa! ¡Todos a los camiones! ¡Rápido! ¡Hay tiempo que perder! Segundo pelotón. ¡Subid deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante el primer camión! Ya hemos llegado. Pregunta al sargento. Sargento. ¿Qué desea? Estoy buscando al cabo Otto Joseph Klemms. ¿A Klemms? ¿Que ha desertado? Sí, podríamos decirlo así. Pero estás loco. ¿Le has dejado irse?
Ha sido más rápido que yo. Tú le has dejado escapar. Lo que has hecho es una falta muy grave. Pero yo no quiero que mi ayudante se vea en un apuro. Echaría a perder tu carrera. Puedo simular que no sé nada, que no he visto nada. Si tú aplique las ordenanzas, teniente, y déjeme en paz. Eres un imbécil. Te mandaré ante un consejo de guerra por ayudar a un desertor. Está claro. Ante un consejo de guerra. Cuando se enteraron que llegabas, echaron a correr. ¿Cómo contigo? ¿Ya no tienes nada que cortar? ¿Eh? Cuando te los corten así, haremos una bonita pareja. ¡Vamos, las ametralladoras! ¡Vamos a descargar primero las municiones y el agua! ¡Reunid a los heridos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Oye, ¿dónde se ha metido Clem? Tengo que hablar contigo. Se ha arrestado el teniente. ¡Descargad el agua! Vaya, lo que faltaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es toda la historia, si supieras. ¡Traed aquí los cadáveres! ¡Llevad los heridos a los camiones! ¡Con cuidado! Sargento Granval, venga aquí. Sargento Granval, llevo con usted a los heridos. Y dé las gracias al comandante por los refuerzos. Este es el informe para el mando. Teniente, quisiéramos interceder por el sargento Clemens. ¿Qué está diciendo? Dele un permiso de 48 horas, mi teniente. Casi se ha vuelto loco cuando le he comunicado la noticia. ¿Qué noticia? Mi teniente, después de 5 años de silencio, esa mujer a la que escribía siempre ha venido a verle a Gersif. Silencio, Bogdanovich. Granval, regrese inmediatamente. El sol de África les ha vuelto locos. Pobre Clem, después de 5 años de espera. ¿Crees que le dará un permiso de 48 horas? Pienso que no. Yo tampoco. Ese es un sarro. Bien, al parecer debo darte 48 horas de permiso para volver a Gersif. El sargento Granval me ha dado la buena noticia. Te espera tu amiga, ¿no es así? Yo puedo hacerte el favor, pero debes ayudarme a hacerlo. Si quiero, puedo concederte un permiso por motivos personales. Ya se lo he dicho, mi teniente. Aplique las ordenanzas y déjeme en paz. Olvídate del permiso para ir a ver a esa fulana. Yo no permito. Pero si me fuera contigo, me darías todos los permisos que quisiera, ¿verdad? ¿No es eso? Joseph Clemens.
¿Qué le ocurre? ¿Por qué no ha venido? ¿Cuándo tuvo noticias suyas por última vez? Durante la guerra. Pero ahora sé que está aquí. He hablado con el comandante Clemán y ha dicho que estaba en misión de servicio. Sí, lo sé. Pero el comandante se refería a mí, no a él. ¿Qué quiere decir? Yo soy Otto Joseph Klemms, aquí en la Legión. No es cierto. No es posible. Después de 5 años de búsqueda, he recorrido media Europa intentando encontrar a mi marido. Es absurdo. Una coincidencia de nombre. No, no puede ser eso. Y todos los datos, regimiento, batallón, ¿por qué entre tantos ha tenido que robar ese nombre? ¡Ladrón! ¡Es usted un maldito ladrón! Cálmese. Por favor. Cálmese. Bueno. ¿Su marido? ¿Quién me dio su nombre? ¿Qué va a hacer ahora? Nada. Ya no tengo nada que hacer. Ahora ni siquiera puedo tener esperanza. Usted tiene más suerte. Puede seguir escribiendo cartas y confiar en que un día le llegue la respuesta. ¡O mato a este cerdo! Me las pagarás, Klemms. Lo pagarás caro. Pídele a Dios que no vuelva a encontrarte. Tú eres un desertor. ¡Eres como ellos!
llevarme a la legión? ¿Eh? ¿Quieres cobrar la recompensa? Tú no eres un benefactor. No me has castrado. Oye, desátame solo las piernas. Caminaré delante de ti y así podrás vigilarme. Tendré los ojos fijos en tu espalda, pero ¿quién podrá ver lo que piensas? Dime por lo menos si tendré que estar todavía mucho tiempo así. El profeta ha dicho, sigue con fe la senda que te indica. Como consigas soltarme, te juro que te rompo la cabeza. No te preocupes, no lo conseguirás. El camino de los esqueletos. La mayor victoria de Abdelkrim contra los españoles. Mira, 60.000 hombres murieron en esta batalla. Aquí nació la independencia del rey. Pero nada habría sido posible sin la ayuda de Alá. Ahora sé a dónde me llevas. Vamos al campamento del famoso Abdelkrim. Puede ser interesante. No nos dejaron solo sus muertos, sino también sus armas. ¿Un buen botín? Un botín completamente inútil. No lo entiendo. ¿Por qué inútil? Esos cañones están en perfecto estado. Nuestra religión nos prohíbe usar las armas de los infieles. Vuestra victoria ha sido realmente un milagro de Alá. Me ha dado la ocasión de poder expresarte toda mi gratitud. Te debo la libertad. ¿Y tú cómo estás aquí? Verás, quería volver a Alemania, pero... ¿Entonces has desertado? Una vez me dijiste que quien vuelve con su pueblo no es un desertor. Mi lengua solo sabe decir estupideces. Tienes que perdonarme. La suerte te ha ayudado. La generosidad de Abdelkrim es como el desierto. No tiene límites. Y yo seré feliz respondiendo por ti. Marchaos. ¿Pero qué hacen? Están intentando convertirse en artilleros. ¿Quiénes son esos dos? ¿Aún no lo habéis conseguido? El primero es nuestro señor, Mohammed Abdelkrim, el que ha logrado unir a todas las gentes del río. El que está a su lado es su tío, el Hatabi. No quiere que usemos las armas de los infieles. ¡Tú, coge ese mazo! ¡Dale fuerte! ¿No ves que no entra? Pero si es de otro calibre. ¡Vamos, más fuerte! ¡Han vuelto locos! ¡Quietos! Ah!
Ven conmigo. ¿Cómo te has atrevido a tocarla? ¡Detenedle! Tus ojos han osado posarse sobre el rostro de mi hija. Será lo último que vea. ¡Cálmate! Tío, ha obrado de buena fe. Le debemos la vida de Leila. La vida de mi hija ha sido puesta en peligro por los cañones de los infieles. Esos hombres han muerto por este cañón. Y la culpa es solo tuya por haberte negado a seguir mis consejos. ¡Alá! ¡Castiga a quien usa estas armas malditas! Tienes razón. Alá castiga la estupidez de los hombres. Ese cañón no habría reventado si hubiera sido cargado con proyectiles de su calibre. Decidme, ¿puede un hombre beber la misma cantidad de agua que un camello? ¿Y si la bebiera, no estallaría su vientre? Pues lo mismo le ha sucedido a ese pobre cañón. Le habéis hecho comerse un proyectil demasiado grande para él. Por eso ha reventado. Por eso han muerto sus compañeros. Quiero darte las gracias por lo que has hecho. Eres un valiente. Tus actos y tus palabras lo han demostrado. Pero me veo obligado a devolverte a la legión extranjera. No quiero enemistarme con los franceses. Prefiero que me hagas matar tú. No. Tal vez no. Quizá pueda recompensar tu valor. Enséñanos a utilizar los cañones. Sabes bien que no se pueden improvisar artilleros en unos pocos días. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد otras mujeres. Nos ocuparemos de los heridos. Quería darte las gracias. No podía dejar que te quemases viva. No, no es por eso. Bueno, sí, por eso también. Pero sobre todo por haber aceptado ayudarnos. Aunque mi padre razone a la antigua, yo pienso como mi primo. Debemos responder a los ataques del enemigo con sus propios medios. No sabía que las mujeres árabes se ocupasen de esas cosas. Yo quiero que mi país recobre la libertad. Que mi país recobre la libertad. No es fácil. Lo sé. Los europeos se han puesto de acuerdo. El norte para los españoles, el resto para los franceses. Pero esta es nuestra tierra. Y debemos echarlos a una costa de nuestras vidas. Sí, sí, tienes razón. Os ayudaré en lo que pueda, pero... Leila, ven aquí. Leila.
armados para hacer fuego. ¡Alto en nombre de Alá! ¡Esas armas están malditas! ¡Estás loco! ¡Déjame usar los cañones! ¡No, nunca! ¡Los cañones! ¡Fuego, fuego! ¡Disparad! ¿A qué esperáis? ¡Quita de ahí! ¡Seguidme! De mí.
padre tenía razón. Decía que no tengo sal en el cerebro, solo arena del desierto. ¿Qué dijiste antes? ¿Que no sabes si estoy enamorado de ti? Sí, es cierto, eres una tonta. Debías haberte dado cuenta la primera vez que me viste. Has aprendido muchas cosas, pero no a ver mis ojos. Tendré que enseñarte. ¿Llegamos tarde? No, aún no los hemos visto, Haji. Es extraño. Alá nos enseña a tener paciencia. Venid, os llevaré donde podréis descansar. Idiota, soy un soldado francés como tú. ¡Mira qué preciosidad! Rudito, ¿por qué no te quedas en nuestro pelotón? ¿Has perdido la ropa a los dados? ¿Qué hacías ahí dentro en pelota? ¿De centinela? Se presenta el sargento Otto Joseph Klemms, tercera compañía, primer batallón, segundo regimiento de la Legión Extranjera. ¿Y se puede saber qué diablos hace aquí, sin uniforme y sin nada? Sin nada no, mi coronel. Aún tengo la medalla que gané en Zahora, al mismo tiempo que esta herida. Me hicieron prisionero los Beni Fetachá en la emboscada de Wedi el Naklá, pero conseguí huir a tiempo, como puede comprobar. Después caí en manos de estos beduinos. Ellos me quitaron el uniforme pensando que desnudo no podría huir. Bien. Teniente Legrand, ocúpese de este hombre. Haga que le den un uniforme. Sí, mi coronel. Bueno, ¿han terminado ya el registro? Mi coronel. Hemos encontrado a este. Va vestido como los hombres de Adelkrim. ¿Es este el individuo con el que estaban citados? No, no. Nosotros no conocer ninguno. No cita, solo es conoción. Por favor, gasolina para volver a Ovidia. Sí, claro, comprendo. Ya hablaré con ustedes más tarde, cuando hayamos hecho soltar la lengua a este señor. Thank you.
muertos no hablan. ¿Quién es tu Dios? Alá. ¿Quién es tu profeta? Mahoma. Amén. Has muerto fiel a tu pueblo. Adiós. Agradecemos a Ahmed que haya preferido la muerte a la traición. Y nos alegra que tú, con astucia, hayas conseguido volver a nuestro lado. Ahora deseamos oírte. Dinos lo que has averiguado. Francia está a punto de actuar contra nosotros y lo hará empleando fuerzas muy numerosas. Mientras los españoles del general Berenguer nos atacan desde el norte, desde Akhoceima y desde Midad, la infantería colonial francesa avanzará en dirección de Darkrim. Al mismo tiempo, la legión extranjera atacará a Targhis. Su misión es aislar tu puesto de mando y capturarte. Alá es testigo de que nunca he querido la guerra con los franceses. Y ahora quieren aniquilarnos con el pretexto de ayudar a los españoles con los que han hecho un acuerdo. Las fuerzas del colonialismo europeo quieren someternos sin tener en consideración el derecho de todo pueblo a disponer de su destino. Y esto en una época en que pretenden haber alcanzado el más alto grado de civismo. ¡Clem! ¡Oh, por Dios! ¡Clem! Cariño, debía temer que hubieses muerto. ¿Crees que podía haber muerto sin volver a verte? ¿Lo sabes manejar? ¡Claro! Me he hecho una experta. Ven a ver. ¿Alemán? Bueno. ¡El Hachi ha vuelto! ¡El Hachi ha vuelto! ¡Francia nos ataca! Thank you.
El Hachi alemán os pide que os rindáis. ¡No tenéis salvación! Hagámosle saltar con la artillería. No. ¡Rendíos! ¡Rendíos con todos los honores! Para Abdelkrim. Es urgente. Firma. Allí. Sí. Hermano, tu alegría es la mía. Tenemos que... Perdóname, Osadía, servidor de la fe. Los españoles atacan Bad Berrat, Targuís y Negrasapsa. Es lo que estábamos esperando. Tengo otras noticias. Fuerzas francesas avanzan desde tres puntos. Desde Tazá, desde Fez y desde Huesan. Ven. Ha llegado el momento. Los enemigos te temen a Abdelkrim, y ese temor les impulsa al ataque. Saben que nuestra causa es justa. Nunca conseguirán vencerte. Alá está con nosotros y no dejará de otorgarnos su ayuda. Preparaos para la batalla. Partiremos a la puesta del sol. Engrasad vuestros fusiles y pedid al misericordioso que nos dé la victoria. Y Leila, nos reuniremos todos en este punto. Cada jefe de tribu a la cabeza de sus hombres. Luego dividiremos las fuerzas. Yo detendré el avance de los franceses, mientras el Haji atacará a los españoles. Con una acción en terraza impediremos reunirse a los dos ejércitos.
yo conduciré el grueso de las fuerzas. Los franceses sentirán todo el peso de nuestro poder. Yusuf, divide a nuestros hombres en grupos pequeños que se infiltren entre los infieles sin reunirse. Así el enemigo tendrá la impresión de haber quedado envuelto por nuestro avance. Debemos partir enseguida. Tendremos más probabilidades de sorprenderles. Buena suerte. Que Alá te proteja. Hermano, todos los días te comunicaré nuestros movimientos. Estoy dispuesta. Lo siento. Ya has tenido que quitarte tu vestido de novia. El vestido no importa si estoy siempre a tu lado. Quieta. Ya está, gracias. Ya verá qué bonita fotografía, señora. Le gustará. Ahora usted, por favor. Es solo un momento. Quieto. Quieto así. Ya está, gracias. Por fin los ingleses podrán ver su rostro caído. Hasta ahora, solo conocían su nombre. Creo, Miss Sheehan, que no ha elegido usted el momento más adecuado. He hecho un viaje peligroso y difícil para entrevistarle a usted, al gran jefe alemán. Al Hachi alemán. En otro tiempo fui alemán. Ahora soy árabe. ¡El Hachi! ¡Te traigo noticias terribles! 2000 hombres han abandonado del Krim siguiendo a los jefes que le han traicionado. Él se ha refugiado en Uetsun. Yusuf, salimos inmediatamente hacia Uetsun. ¡Reunid a los hombres! ¡Apagad los fuegos! ¡A caballo! ¡Deprisa! Acamparemos aquí. Escoge 10 hombres, iré de patrulla. Detrás de aquellas rocas está Wetsun. Sí, el Hachi. ¿Nos separamos aquí? No, solo voy a ver cómo está la situación. Dentro de poco te haré muy feliz. ¿Tu hijo está deseando salir? ¿Y si fuera niña? No. Es un varón. Lo sé. Thank you.
Yo, Muley Mohamed Abdelkrim el Hatabi, considerando inútil derramar más sangre de mi heroico pueblo, hago sacrificio de la libertad y cedo ante la fuerza de los conquistadores. Agradezco tu sacrificio, Abdelkrim. Pero no somos conquistadores, sino pacificadores. Pacificadores. Pacificadores los que atropellan a un pueblo libre. ¿Os hacéis llamar así cuando os apropiáis de un país? Por ahora habéis vencido. Pero el profeta ha dicho que el enemigo corre siempre hacia su propia ruina. Acepto rendirme y te pido el amán. De acuerdo. En nombre de Francia, estoy dispuesto a concederte la paz. El amán, como la llamáis los árabes. Y mi gente. Será respetada. Y mi suerte. La de un rey vencido. Serás desterrado. Es justo. Pero soy musulmán. Y soy un jefe. También te será concedido el barut. Pero con una condición. Tienes que entregarnos a Otto Josef Klemms. ¡Jamás! El Haji es un jefe querido por el pueblo. Y un amigo fiel. Para nosotros es un traidor. Abdelkrim no cambia su vida por la de un amigo. Como quieras. No vamos a renunciar a la paz solo por eso. ¿Sabéis lo ocurrido? Algo que nunca hubiese querido que mis ojos llegasen a ver. Pero os aseguro que una batalla perdida no es la derrota. Solo Alá con amargura de mi corazón en estos momentos. Pero he jurado que nuestra bandera ondeará un día no lejano sobre el Rif libre. Es un juramento sagrado que he hecho sobre la hoja de mi baraka. No tiene la baraka. Alá ya no está. ¡Qué desgracia! La guerra está perdida. No lograremos expulsar a los infieles. Alá nos abandona. ¡Estáis locos! ¿Qué decís? ¡Estáis blasfemando! El Haji es nuestro jefe y nos conducirá de nuevo a la victoria. ¡Callad ya! Dejaos de supersticiones. Preparaos para el combate. ¿Es esta toda vuestra fe? Escuchad, hermanos. Alá no abandona jamás a sus fieles. Señor, yo os digo que... ¡Ven pronto! Ah!
Su hijo. Su hijo, mi señor. Lo ves, es un varón. Reuniremos con los nuestros y los reorganizaremos. Todavía tenemos que dar mucho que hacer a nuestros enemigos.
Están locos. Matarse así, por diversión. No, no están locos, no. El Barud es un duelo colectivo. 50 riceños se enfrentan a 50 espais franceses por el honor. Después, pagado el tributo de sangre, un jefe musulmán puede aceptar la derrota sin ningún deshonor. ¡Qué pandilla de imbéciles! Ya no puede durar mucho. Chino traidor, te dije que algún día volveríamos a encontrarnos. Mi general, hemos capturado al sargento Clem. El desertor se escondía entre los riceños del Barud. Ha sido una suerte. Llevadle al fuerte con buena escolta. Y deprisa, esa gente no debe saber a quién hemos cogido. Pero sabía y sentía que aquella no era sino una pausa en espera de la independencia de su país. Para Abdelkrim se trataba de esperar en el destierro a que amaneciera el día por el que había luchado tenazmente. Su pueblo, en silencio, también se dispuso a esperar, en la convicción de que el sueño de Abdelkrim, por el que muchos de ellos habían dado la vida, llegaría a ser realidad algún día. Para el sargento de la legión, Otto Joseph Klems, la suerte no podía ser tan paciente. Fue procesado por deserción, alta traición, espionaje, y el Consejo de Guerra le condenó a ser fusilado. Rogando, implorando a media Europa, Abdelkrim consiguió que la pena de muerte fuese conmutada por la de prisión perpetua en la Guayana. Tal vez hubiera sido mejor que lo hubiesen fusilado. El 16 de octubre de 1933, el anónimo soldado alemán de las trincheras de Artois, el sargento desertor Otto Joseph Klems, el lugarteniente de Abdelkrim, el caid del Rif, el Hatschi alemán, el vencedor de generales franceses y españoles, el presidiario número 52.342, murió de gangrena, sin un lamento, sin una palabra.